y ejecutadores. En que la Argentina no necesita seguir insistiendo en un camino que lo único que nos trajo fue profundizar la pobreza, la corrupción y el atraso. Ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, ningún vecino de Malvinas ni de todo nuestro país sueña con que a la Argentina le vaya mal. Todos queremos ver el progreso de nuestro barrio, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y soñamos con que alguna vez el hijo de un vecino humilde, de un barrio lejano de los pueblerines, puede ser el médico, el que ayuda a salvar la vida de sus propios vecinos. Que mi hijo sea abogado y que sueñe con que ayude a los vecinos de Malvinas a tener justicia. Y nosotros, desde el minuto cero que nos juntamos, no hablábamos de la coyuntura electoral, de dónde venía uno, de dónde venía el otro, ni siquiera de cuál era la situación electoral y política que tenía Malvinas. Hablamos desde las convicciones y desde el corazón, sabiendo que si nos juntamos todos, si todos trabajamos codo a codo, podemos construir un proyecto político que devuelva la esperanza a la Argentina y a Malvinas Argentinas. Y ese compromiso y esa responsabilidad, esa seriedad con la que trabajaron Marcelo, Cayo, Mario, Lucía, Andrea, todos los compañeros que se vinieron a acercar a plantearnos la necesidad que tenían de Malvinas Argentinas y la convicción de acompañarlo a Sergio y acompañar a Margarita, es el resultado de este trabajo del día de hoy. Este puntapié inicial que estamos dando desde lo formal, pero que cuando hace algún tiempo decíamos, poníamos en marcha el bloque, poníamos en marcha las agrupaciones para reunificar el proyecto político local, nos decían que era imposible, que dirigentes con historias distintas, con tradiciones políticas y con ideologías muy diferentes, no podían caminar juntos. ¿Cómo íbamos a encontrarnos con compañeros correligionales, con radicales de Malvinas, y íbamos a poder construir un proyecto político local? Y ese mismo camino que ustedes muy bien transitaron juntos en Malvinas este tiempo y que creo que nos va a dar la posibilidad de soñar con el gobierno en el 2019, nos tiene que poner a todos en positivos, en soñar que de verdad estamos a la puerta de una elección muy importante para la Argentina. La Argentina de los últimos 30 años ha sido cíclicamente vapuleada, maltratada por fracasos económicos, políticos y sociales. La Argentina no encontró nunca un camino de crecimiento que nos dé trabajo, prosperidad, desarrollo y que traiga lo que creo que todos queremos, que es la justicia social. La Argentina tampoco construyó, ni bajo el gobierno anterior, ni mucho menos en este, políticas de Estado que modifiquen esta sensación de impunidad que tenemos todos frente a la inseguridad que vivimos y sufrimos. No puede ser que sigamos discutiendo si en la Argentina teníamos más pobres que Alemania o si la tasa de inflación es del 2 o el 3%. La Argentina se ha transformado lamentablemente en una fábrica de pobres, donde cada día a un vecino, a un hermano, a un familiar le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta pagar las cuentas, que encima el Estado, en vez de protegerlos, el gobierno insensible, en lugar de cuidarlos, se toma a la ligera quitarle las pensiones a los discapacitados. Se toma a la ligera
discusiones centrales para nuestro país, como la eliminación del impuesto a las ganancias. También se nos ríe la cara cuando nosotros decimos que es un gobierno de improvisados y de mentirosos. De improvisados porque un funcionario dice una cosa y graciosamente el funcionario que viene atrás dice exactamente la contraria. Como si todos nosotros fuéramos tontos y no nos diéramos cuenta. Y mentirosos porque yo recuerdo la campaña electoral que nos decían que venían a unir a los argentinos y profundizaron su estrategia de división, creyendo que con esta suerte de polarización discursiva iban a lograr que los argentinos no encontremos un camino para ir todos juntos al futuro. Nos dijeron que iban a lograr la pobreza cero y lamentablemente la Argentina vive un proceso de crecimiento de la pobreza sistemático. 6 millones de pobres nuevos tenemos en Argentina. 6 millones de hermanos que cayeron debajo de la línea de la pobreza con una política de ajuste y de recortes y discriminación en todos los sectores. Y después nos decían que venían a luchar contra el narcotráfico. Nos decían que iban a terminar con el problema de la inseguridad. Y yo les pregunto a ustedes, que son los que viven en los barrios, que son los que conocen la realidad de cada centro comercial, de cada localidad de Malvinas, si han encontrado ni siquiera la solución, un camino de reforma, de transformación de lo que todos vivimos a diario en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes han visto alguna política que ayude a mejorar la situación de inseguridad que vivimos? Seguro que no. Seguro que no. Entonces, nosotros decimos todos los días, y Sergio Massa es el principal impulsor, es que no venimos a criticar a nadie, no queremos quedarnos, como ha hecho la política argentina durante años, en la crítica, en la destrucción del otro, en vez de hablar mal de uno o venir a hablar mal de otro. Lo que nosotros queremos es mostrar un camino que la Argentina puede ser un país próspero, un país transparente, un país con justicia social. Y por eso nosotros decimos que las listas no pueden ser válidas para delincuentes. Y por eso nosotros nos animamos a mostrarnos, venir y presentar de a uno a todos los candidatos, a nivel nacional y a nivel local. Queremos que le vean la cara, que nos conozcan, que nos puedan venir a tocar el timbre de nuestras casas, que nos puedan conocer y nos puedan indagar. Que tengan la tranquilidad de que somos todos dirigentes con el compromiso con la Argentina y no con los intereses personales. Y entonces decía, lejos de quedarnos en la crítica o en el análisis, ahora está de moda que los políticos vayamos a los programas de tele a hacer analistas de los problemas que sufren nuestros vecinos. Y entonces decimos, nosotros queremos mostrar nuestros equipos. Nosotros estamos convencidos que con el liderazgo de Roberto Labaña, con el liderazgo de Daniel Arroyo, nuestro equipo social, con la capacidad que ha mostrado Gustavo Viales en su gestión a lo largo de la nación en materia educativa, con el conocimiento que nos aporta Mirta Tundis y con probablemente quien haya sido el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el ingeniero Felipe Solá, vamos a darle soluciones a los argentinos y a los bonaerenses que están esperando en la dirigencia política que dejemos de hablar y nos pongamos a hacer de verdad. Los argentinos nos seguimos quedando con los mismos problemas que teníamos.
nosotros queremos proponer. Y por eso, muy bien le decía recién Mario y Cacha a todos ustedes, no nos quedamos en el análisis. Y por eso decimos, bajemos los precios. Cuando la inflación carcome nuestros ingresos, cuando ya ningún jubilado puede ni siquiera comprar los alimentos necesarios, cuando la familia ve cómo pierden mes a mes poder de compra, cuando el incremento de los precios de los medicamentos dejan a miles y miles de jubilados sin lo que hay, nosotros decimos, nosotros tenemos una propuesta. Nosotros le queremos eliminar el 21% del IVA a la canasta básica. Queremos que los argentinos tengan entre 500 y 1000 pesos adicionales con solo una decisión que tiene que tomar el Congreso. Y también cuando hablamos de inseguridad, nosotros hablamos con conocimiento de causa, nosotros acompañamos cuando la provincia y cuando la nación nos pidió emergencias, cuando nos pidieron el endeudamiento, cuando nos pidieron el presupuesto, porque nosotros no queremos, ninguno de nosotros queremos que a la Argentina le vaya mal. Yo amo este país, amo esta provincia, y yo no quiero que vayamos de mal en peor. No creo en ese viejo axioma de la política, que cuanto peor mejor, que cuanto peor viven mis vecinos, mejor para mí, porque peor le va el gobierno y saco ventaja política. Yo no creo en esa vieja política. Y por eso nosotros les dimos las herramientas. Pero ¿saben qué? A un año y medio de gestión no puede mostrar un acierto, no puede mostrar un camino, no hay un rumbo. Y entonces nosotros decimos lo mismo que les contaba recién. Nosotros no queremos solamente criticar al gobierno de turno. Fuimos muy críticos del kirchnerismo y de su herencia. Somos muy críticos del macrismo, pero también le queremos hacer algunos aportes y por eso tratamos de entrar en alerta a Buenos Aires. Y por eso vamos a trabajar en alerta Malvinas junto a estos dirigentes. Porque creemos que además nuestra responsabilidad es de hacer un aporte para que todos los vecinos vivan cada día un poquito más seguros, cada día un poquito mejor. Y cuando digo que queremos vivir cada día mejor, es cuando lo tenemos que convocar e invitar a participar, a comprometerse, a militar y a, en última instancia, llegar al 13 de agosto a inundar las urnas de voto por un país. Somos el único proyecto político que puede caminar la calle con la tranquilidad de tener claro que desde el minuto uno sabemos